Con Luis. Luis, que bueno, me tocó de alguna manera darle la noticia de que detuvieron a Julio César Vivo, 21 años. De alguna manera, después que te dijo eso, te cambió la cara. No me cambió la cara, me cambió. Mi cara no va a cambiar más. Claro. Mi cara va a ser siempre la misma. La de un padre devastado, la de un padre vaciado, la de un padre destruido. Lo que sí te puedo asegurar es que va a cambiar todo en esta ciudad. Ya lo dije en una entrevista con otro medio radial, lo dije y lo dije. A mí, mientras me digan que está preso, nada más. Acá lo que tiene que terminarse son, te vuelvo a repetir, lo he dicho 10 veces, el garantismo de los jueces. Garantismo de los jueces. Pero Tiene que cambió terminar. totalmente la primera nota que hicimos hoy a la mañana para 24, hablábamos de lo que eran menores. Hoy tenemos un mayor de 21 años, no es inimputable, tenemos entendido que, no, que ya estuvo preso en alguna oportunidad. Perfecto, está preso, tiene antecedentes, está todo bien, está todo bien. Pero yo quiero ver y quiero saber que lo condenan. Quiero saber que lo condenan. Vamos a ver si, bueno, si Mariano, a ver si Luis puede charlar con vos, a ver si te escucha, a ver. Luis, soy Mariano Yese, lo quiero Hola. abrazar, lo quiero abrazar. Estamos realmente impactados, dolidos, imaginamos que usted debe estar destrozado. Solamente que nos diga cómo era él, cómo prefiere recordarlo. Mira, Martín era un chico muy sano, muy puro, muy emprendedor, a tal punto que tenía una serie de proyectos que se lo truncaron ahora. Pero la gran satisfacción, mientras estaba en una nota con otro medio, llegaron dos compañeros, ex compañeros de trabajo de él, a los cuales vinieron a agradecerme lo que era Martín con ellos, porque gracias a Martín ellos tienen el oficio que tienen, porque Martín se los enseñó. Mira. Es de una empresa muy conocida en Mar del Plata, como es ABT. Qué bárbaro. Ellos Qué empezaron bárbaro. a colocar pisos con Martín. Martín les dio la enseñanza suficiente para que puedan aprender. Aprendieron y hoy están trabajando, aparte de la empresa, en un futuro microemprendimiento que están Qué logrando. bárbaro. Muchas Otro gracias. amigo de él. ¿Sabe qué? Queremos agradecerle, queremos abrazarlo y vamos a seguir con este tema. Realmente le queremos enviar un gran saludo a toda su familia. Gracias. Gracias por este Yo contacto con le, nosotros. yo les pido, por favor, sigan con todo esto porque yo voy a seguir hasta la muerte. Así Gracias. será.